Sigue la mejor información noticiosa por lavibrante.com. En las primeras horas de la mañana del día domingo se encontraban los cuadrantes de la jurisdicción del corregimiento La Playa y el CAI Las Flores haciendo un patrullaje disuasivo, preventivo de control, y se encuentran con unos individuos que en ese momento estaban arrojando unos cuerpos a un caño ubicado en la nueva vía, en la extensión de la vía 40. Inmediatamente se inicia una persecución, se ubica inicialmente a uno de ellos, el cual tenía su ropa llena de sangre, lo cual permitió inferir que tenían participación en el hecho que hoy se investiga. Lastimosamente se encuentra también en la escena dos cuerpos que yacían sin vida allí arrojados, e inmediatamente se inicia un trabajo investigativo liderado por la Fiscalía General de la Nación y se tiene la captura de otro individuo el cual participó en el hecho, la incautación de dos vehículos, un vehículo Mazda 3, un vehículo Hyundai color blanco, y en este momento se está adelantando todo el material probatorio para que sean llevados a las audiencias y allí se pueda descubrir realmente qué fue lo que motivó a estos dos individuos a participar en el crimen de estas otras dos personas. Alrededor de lo que la policía ha encontrado es la escena del crimen con dos cuerpos sin vida, los capturados, los vehículos incautados. También se pudo establecer allí que hubo un momento anterior, y es lo que la fiscalía va a descubrir en la hipótesis para la imputación de los cargos por el homicidio y la participación de las personas que hasta el momento se ha podido evidenciar que tuvieron un nivel de participación en este insuceso que nos tiene definitivamente abrumados en Barranquilla. Sigue la mejor información noticiosa por lavibrante.com.